Ya comienza, ¿sabes qué? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer sábado de junio. ¿Me acompañan? Títulos, por favor. El equipo de fútbol TDS muy pronto viajará a España a competir en el torneo Ibercup 2015. ¡Mucha suerte, chicos! Hola Fernando, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y gracias por acompañarnos en este momento para poder explicar lo que es este proyecto con todos los chicos de Córdoba que van a viajar a España a este campeonato que se llama Ibercup 2015. Contame un poquito cómo es ese proyecto tan lindo. Bueno, este proyecto nace a través de un interés que venimos llevando adelante hace varios años, llevando chicos a participar de distintos eventos, intercambios culturales y deportivos en distintos países o ciudades, digamos, alrededor del mundo, tanto como Centroamérica, Panamá, México, Costa Rica, en Estados Unidos, y ahora vamos a ir para el lado de Europa, donde vamos a participar en el Ibercup 2015, que se llama Costa del Sol, que es en Málaga, cerca de lo que es Marbella. Ahí ¿Viajan a todos lados? Sí, viajamos a todos lados. Gracias a Dios tenemos un grupo de padres que nos acompañan, un grupo de chicos que hemos formado y trabajan con nosotros con mucho esfuerzo y mucho sacrificio para poder llegar allá y poder participar de esta nueva experiencia, ¿no? ¿Cómo se están preparando los chicos? Bueno, los chicos se están preparando, vienen 3 veces por semana, de 18 y 45 a 20 y 45, entrenan con nosotros con distintos trabajos de destreza, de agilidad, de movimiento normal en cualquier chico de esta edad, porque son chicos de categoría 2003, o sea, sub-12, que van a participar allá en el exterior. Entonces, como hay chicos que trabajan en distintas instituciones deportivas, como en colegios, en selecciones de la LIF y todo eso, vienen 3 veces únicamente para no cargar sus actividades también extracurriculares o escolares. ¿Cómo tiene que ser su alimentación diaria? Bueno, su alimentación diaria, nosotros los asesoramos y le informamos a los chicos que tienen que tener un muy buen desayuno, tener una colación a media mañana, un buen almuerzo, una merienda y una cena, combinado con pescado, carne, pollo, verduras, enseñarles a trabajar lo que es la alimentación, ¿no es cierto? Y sobre todo, que tengan buen descanso. ¿Hay muchos chicos hoy en día? Sí, nosotros, bueno, en la escuela deportiva nosotros tenemos más de 140 chicos y hoy en el viaje van a participar 12 chicos que hemos seleccionado una sola categoría porque queremos hacer una experiencia que para ellos sea inolvidable. Entonces, por eso hemos tomado 12 chicos que van a participar de esto. Van a ir acompañados de 4 profesores, algunos con formación no solo de profesores de entrenamiento, sino de la parte deportiva, futbolística y médica. Y a su vez, es un intercambio cultural de deporte, nos van a acompañar 10 padres. Es decir, podemos armar un equipo de chicos y un equipo de padres prácticamente. ¿Cómo fue la reacción de los chicos cuando se enteraron que iban a viajar? Bueno, vos sabés muy bien que para los chicos todo esto es nuevo. Hay chicos que no saben y no conocen lo que es un avión, ¿no? Entonces para ellos es algo muy importante, una experiencia que todavía no sé si han caído, creen cómo va a ser esta experiencia en ellos. Pero de todas maneras, con el apoyo, las charlas, los eventos que hemos hecho juntos, la integración de los chicos, de la familia, todo hemos logrado que sea un muy, muy buen grupo de trabajo y gracias a eso hemos armado un gran equipo que creo que vamos a hacer una experiencia muy buena y muy positiva allá en España. ¿En este torneo contra qué equipos van a jugar? Bueno, en este torneo el 10 de junio se hace el sorteo. Hay equipos de Italia, como la Juventus, en Inglaterra como Liverpool, el Portugal del Porto, en España, están todos los equipos de España que van a participar de acuerdo a la categoría. Va gente de Guatemala, gente de Panamá, gente de Costa Rica, gente de Sudáfrica, de Nueva Zelanda, de Rumania, hay equipos de Rusia. Entonces, ¿De todos los países? O sea, va a ser una experiencia increíble para todos, tanto para nosotros como para ellos, porque la verdad los chicos de nosotros todos los días nos enseñan algo. Todos los días. O sea, es algo increíble que
cada actitud, cada palabra de ellos, cada movimiento, una sonrisa, una lágrima, todo, todo nos enseña a todos. Es un grupo que se ha formado y que gracias a Dios entre ellos hay una gran amistad y un gran compañerismo, y todos han entendido que si bien vamos a un intercambio cultural deportivo, vamos a competir y todos vamos con la ilusión de poder ganarlo y traernos a Córdoba, ya que somos el único equipo de Córdoba capital que va a viajar para allá. Estamos emprendiendo nuestro viaje el 20 de junio y estamos regresando el 29 de junio. ¿Qué expectativas tenés para este viaje? Y salir campeón y ganar todo. ¿Crees que se van a llevar la copa? Sí, seguro. Tengo un equipazo. ¿De qué número jugás? Soy de 8, mediocampista por derecha. ¿Te gustan hacer goles? Sí, bastante. ¿Crees que se van a llevar la copa? Obvio. ¿De qué número jugás? De 11. ¿Y te gusta meter goles? Sí, obvio, pero cuando tengo para darle a mi compañero, se lo doy para que lo haga él. Las primeras expectativas que tenemos es salir campeón y vamos a jugar a ganar todo. Vamos a jugar contra clubes grandes como la Juve, Manchester City, Manchester United, Liverpool, entre otros. ¿Creen que se van a llevar la copa? Sí, con toda la confianza. Y sí, hay que tener esperanza. La copa hay que traerla de allá y ponerla acá. Como sea, hay que traerla. Y bueno, en realidad vamos con ese deseo, con esa ilusión, y gracias a este proyecto también se puede cumplir porque hemos recibido el apoyo de varias empresas. Una de las empresas es Marco Mix y la otra es Refire y la firma Toque, que nos ha provisto y nos provee de la indumentaria para poder participar y que los chicos vayan equipados. Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bien, loco, ¿cómo andas vos? ¿Bien? Bien, ahora Marcos Mix también presente en los deportes. Sí, estamos colaborando con los chicos que van a hacer un desafío muy importante para ir a un campeonato en Málaga, España. Y bueno, vamos a apoyarnos, a ver qué triunfo nos traemos de allá. ¿Qué expectativas tenés de ese viaje y de ese torneo? Y creo que muchos de los chicos han adelantado una barbaridad, están practicando desde enero. Y bueno, hay un equipo de profes que realmente le ha puesto muchas pilas. Y bueno, han formado un equipo muy lindo, así que esperemos traer el trofeo. Bueno, les deseo muchísima suerte y que se traigan todos los trofeos. Bueno, gracias Santi por acompañarnos y esperemos estar siempre contigo. Bueno, gracias. Yo les agradezco a ustedes por acompañarnos, por hacer conocido este proyecto, y espero que el año que viene se sumen muchos más porque ya estamos inscriptos para el campeonato de Estados Unidos, Portugal y España. Bueno, ¿creen que se van a llevar la copa? Esperemos que sí, esa es la ilusión. O sea, vos sabés que en el fútbol todo se ve en el campo, ¿no? Nosotros podemos decirle a los chicos todo lo que necesitamos de ellos, pero ellos son los que juegan, ellos son los que ven la pelota, ellos son los que se mueven, y nosotros confiamos mucho en ellos, confiamos mucho porque han trabajado duro, han hecho un sacrificio muy grande, tanto los chicos como los padres. Esto es un sacrificio de todos, de los profesores también que nos han acompañado, todos hemos dejado parte de la familia para poder compartir esto. Entonces vamos todos más o menos preparados como para que ellos se puedan integrar con el resto. Bueno, muchísimas gracias y choque los cinco. Y vamos todavía TDS. Vamos. Gracias, todavía. Marcos Mix es Winning Córdoba. Quesos, lácteos, dulces, son riquísimos y a muy buen precio. Podés conseguirlos en su local de venta al público en Avenida Alem 1144. Y atención, porque hoy Marcos Mix también quiere hacerte un regalito. Maca les cuenta cómo tienen que hacer para participar del sorteo. Tenés que entrar en nuestra fanpage, ponerle me gusta y compartir el concurso. Debajo del aviso, déjanos tus datos personales. Y además, puedes anotarte para el sorteo de la semana que viene del curso de baile en Janina Console. ¡Anótate y participá! A partir de las 13, publicaremos los ganadores en nuestra fanpage. Autohaus, Volkswagen en Córdoba, tiene una interesante propuesta para que tengas tu cero kilómetro. Hola Darío, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo andás? Bueno, hoy estamos acá presentando todo lo que es la línea de Auto House para el programa, así que estamos contentos, ¿sí?, de estar acá con vos, Santi. Le contemos a la gente qué promociones tiene hoy Auto House. Como te decía, Santi, es una financiación 100% que es directamente de fábrica, donde todos los vehículos están financiados al 100%. ¿Qué tipo de autos podemos encontrar aquí en Auto House? Bueno, aquí en Auto House y todo lo que es la línea Volkswagen, tenemos desde el Vamos, tenemos el auto más barato, que es el app,
hasta un vehículo totalmente equipado, como puede ser una camioneta Amarok, que es un vehículo 4x2. Así que a toda la gente que conoce de autos sabe que esta es la gama más barata del mercado. Así que aprovechen, manden un mensajito. ¿A qué número tienen que llamar la gente? Bueno, te recuerdo el número, Santi, es 0351-155-30-36-89. Y bueno, a la brevedad, ya contactamos una entrevista en el domicilio. Siempre en el domicilio, ¿por qué? Porque la gente, lo que nosotros hacemos es ir y ver cómo vive, con quién vive, y hacemos un análisis de cuál es la experiencia de vida que tenemos, ¿sí? Para así de esa forma poder entregar el cero kilómetro, ¿sí? Lo más rápido posible. Se firma un contrato con todos los papeles legales, todo aforado, ¿sí? Y una vez que firma el contrato, a los 30 días sale la primer cuota para que la gente ya pueda estar pagando su cero kilómetro, ¿sí? ¿Cuál es el auto que más lleva la gente hoy en día? Mira, el auto más vendido en este momento es el Gol Trend. El Gol Trend sabemos que es un auto muy, muy lindo. Y después está el Up, que es el auto más económico, ¿sí? Pero el Gol Trend hoy tiene una cuota fija en pesos de 1.816 pesos, ¿sí? Toda la gente que llame y mande un mensajito también tiene la posibilidad de adquirir lo que es el Plan Año Seguro. ¿Qué significa el Plan Año Seguro? Todas las personas que pasado determinado tiempo se queden sin trabajo, la fábrica te cubre hasta un año de cuotas del valor del auto, o sea, que todos están, digamos, asegurados por la financiación. Así que hay que aprovechar, mandar un mensajito al número, lo vuelvo a repetir, 0351-155-30-36-89, un mensajito, una llamada perdida y a la brevedad nos comunicamos con la gente, ¿sí? Otra de las cosas que queríamos decir, recordarle a la gente que con sus tarjetas, tarjeta naranja, tarjeta Visa, tarjeta Mastercard, tienen una promoción especial, un descuento en todo lo que es la adquisición del vehículo, ¿sí? Que va desde el 10% del valor del vehículo. Todo va a depender del vehículo, que arranca más o menos en 10.000 pesos hasta los 25.000 pesos, ¿sí? O sea, una promoción exclusiva para toda la gente que se comunique hoy con nosotros, ¿sí? Bueno, Darío, muchísimas gracias y choque los 5. Choque los 5, Santi. La semana pasada tuvimos a los finalistas del mes de mayo, Celeste, Juan Pablo y Abril, todos muy talentosos. Y quien pasa la gran final del año es Abril Medina Cerezo, con el 60.57% de los votos. ¡Felicitaciones, Abril! Y ahora a prepararse para la gran final del año. Hacemos el primer corte y ya volvemos. En Fotolag seguimos imprimiendo tus recuerdos. Cada 100 fotos te regalamos 25 más. Fotolag, Hiperlibertad de Rodríguez del Busto. Para que te sientas aún más linda, Done Felice Multiespacio. Estética corporal y facial, nutrición, depilación, indumentaria y mucho más en un solo lugar. Avenida Spilimbergo, 4688, Nuevo Poeta Lugones.